celebrar el mes de la niñez fue de gran alegría porque logramos llegar a todos los rincones de nuestro municipio en esta Ruta 25. Logramos que nuestros niños entendieran que el juego es un derecho, que no es ni más ni menos que todos los otros derechos. Participaron de manera activa la población urbana, la población rural, la población étnica y todos los chicos a los que invitábamos llegaban con alegría. Aprendimos muchísimo de los niños. Definitivamente, los mejores maestros de esta Ruta 25 se llaman los niños. A Dios gracias, contamos con la ayuda y la colaboración de los padres de familia que siempre estuvieron presentes acompañando a sus hijos. Y ya finalizando abril con diferentes actividades como payasos, pintucaritas, aeróbics, les dejamos muy en claro que no solamente abril es el mes de los niños, que el día de los niños son todos los 365 días del año, de todos los años. Nuestro compromiso sin duda es el cumplimiento pleno de los derechos de los niños. Para eso, por supuesto, vamos a avanzar en el fortalecimiento de las escuelas deportivas, todo lo que tenga que ver con los espacios culturales y todo donde los niños puedan desempeñarse en los juegos y en las actividades que a ellos más les gustan. Por eso las escuelas de formación deportivas estarán al servicio de los niños y no tendrán ningún costo los cursos y las distintas participaciones en las que ellos hagan. Nuestro llamado precisamente a los padres de familia para que los vinculemos a estos espacios sanos, de sano esparcimiento, para que ellos disfruten espacios de lectura, de recreación, siempre pensando en la alegría y el bienestar de los niños.